ponerse de acuerdo sobre cómo queremos jugar a este juego, ¿no? Tenemos los docentes, tenemos los artistas, tenemos ese equipo directivo que también nos apoya, tenemos las administraciones que también en su momento, según para cada colegio, también nos dan su apoyo, voluntarios, hay muchos perfiles dentro de este proyecto que nos ayudan a trabajar. Y hay que ponerse de acuerdo en una serie de normas de cómo queremos jugar en cada colegio a este juego. Que esto nos lleva pues, a discusiones, a tener que acordar ciertas cosas, y para eso, ¿qué tenemos? La programación. Y como habéis podido comprobar también, y esto seguro también lo vivís como docentes, muchas veces escribir para que se entienda lo que queremos decir es complicado. Y os han llegado a lo mejor a algún juego que se entienda mejor cómo se puede jugar, y otros que tenemos que tirar un poco de inventiva y de qué entendemos cómo se juega para poder jugarlo al juego. Entonces, creo que es una forma bastante gráfica de entender cómo se programa en este mundo que estamos ahora, ¿no? Tenemos incluida, como hemos hablado durante este encuentro, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una nueva incorporación de este curso, los proyectos solidarios, que también hemos hablado de ellos y de cómo trabajar desde los proyectos solidarios. Entonces son muchas pequeñas partes que al final hacen un todo muy grande y muy global. Creo que cada centro trabajará de una forma distinta, tendrá una realidad distinta, eso es indudable, pero y el MUS estará en el centro tanto en cuanto quiera el centro que esté al final, porque al final es un trabajo en equipo y nosotros nos dejamos una herramienta que os ayuda como centro a desarrollar aquello que queréis desarrollar. Pero es verdad que creo que muchas veces no damos la importancia que tiene esta labor de programación. Sé que muchas veces, por ejemplo, la programación nos parece tediosa, sin duda alguna, eso puede serlo, pero quiero que queden varias cosas claras de esto. Primero, que la programación es un trabajo en equipo. Parece que, o mi sensación desde la fundación siempre es que está esa parte del artista y esa parte del centro, y que mi sensación es incluso que son entes paralelos, no enfrentados, pero sí paralelos, y que a lo mejor no hay un momento, o sea, yo no sé hasta qué punto todos los centros tienen una reunión física en la que el artista y el centro se conocen previa a que empiecen sus sesiones. No lo sé. También habrá realidades, o sea, yo soy consciente de que hay una teoría de cómo funcionamos, y luego la práctica, pues en cada centro es real, o sea, es una realidad totalmente distinta en cada uno de los centros en los que trabajan, sin duda alguna. Entonces, pues bueno, creía que darle valor a la aportación que podéis hacer vosotros como docentes a los artistas en cuanto al trabajo. Creo que el intercambio metodológico que puede surgir de la realidad que vivimos puede ser muy potencial para el centro y puede ser muy fructífero tanto para los artistas como para los docentes, ¿no? Para que unos bebamos de otros y consigamos pues, ese intercambio metodológico del que hablamos, ¿no? Entonces, sí que quería a lo mejor, como ya estamos en marzo, a lo mejor no me parecía tan relevante entrar en lo que es el documento de programación. No obstante, si ya que, claro, hay un apartado dentro de la página web de la Fundación, que es el Centro de Recursos, a la cual tienen acceso, en un principio, el mail del centro y el coordinador o coordinadora MUS del centro. Entiendo que los que estáis aquí presentes, algunos o algunas sí que seáis coordinadores del centro, otros posiblemente no, a lo mejor sois tutores o tutoras, no sé, a lo mejor, o incluso el equipo directivo, no sé cuál es el perfil de cada uno y cada una de vosotros. Si queréis acceso a esa parte documental, cualquiera puede tenerlo, lo tenéis que pedir simplemente y voy a dar acceso a esa parte sin problema ninguno. Pero sí que es cierto que creo que todo el centro tiene que ser consciente de que al final no es un trabajo que venga del aire y que. De hecho, es una cosa que me gustaría compartir, ¿no? Es el saber si la sensación que hay en el centro globalmente es el MUS es una cosa que viene y hace lo que quiere, o se sabe el trabajo que hay detrás, a lo mejor, de planificación. También entiendo que a lo mejor cada centro es distinta la respuesta, ¿eh? Entonces, sí que voy a abrir este momento, a lo mejor estos 10 minutitos, para debatir un poco sobre eso, y sí me gustaría saber, pues, si nos parece relevante que esto se sepa, ¿no? A lo mejor. Y hasta aquí. Y no se sabe el trabajo que hay.
es algo que, bueno, pues que trabaja el centro, que está aquí impuesto, que yo, pues si me toca bien y si no, nada, tampoco me interesa mucho y no, no se sabe efectivamente que hay un trabajo detrás, que hay una programación detrás. Yo creo que habría que hacerla un poco visible al profesorado. Porque es cierto que sabemos que llega un artista, que llega con esa, pues, con una que tiene esta disciplina y tal, y a lo mejor un poquito de lo que va a trabajar, pero no sabemos en realidad exactamente qué es lo que se va a ir viendo también, que a lo mejor podemos anticipar nosotros y hacer alguna cosa también antes de tutoría o alguna historia así. Es verdad que luego después se coordina, no sé si tienes muchísimo con alguna dificultad o algo, se lo hace llevar a lo más importante, si queremos mejor, pero yo creo que no saben. Yo te lo digo porque yo estoy en mi primer año de coordinadora y yo sabía lo que era el proyecto músico, que ya he venido otras veces aquí y demás, pero no sabía yo lo que había de programación y todo eso previa. O sea, yo cuando recibí el correo y digo, ¿esto qué es? ¿Sabes? Yo no sabía que esto se hacía antes, entonces quizás sea una manera buena de presentarlo al resto del profesorado también para explicarles en la propia programación, no solamente entre lo que es el coordinador y el artista, por lo menos mi sensación, ¿sabes? Que a lo mejor había que implicar a todo el mundo y que se dieran ideas y que alguno partiendo de la realidad del contexto que tiene dentro del aula para elaborarla de manera conjunta y no que fuera únicamente quizá entre, pues, entre coordinadores y artistas. En nuestro caso, por ejemplo, hay una artista de danza. Soy de educación física y una artista de danza. Yo sé que entre la coordinadora y ellos se reúnen, se paran y para todo tema de programación, cosas de esas. Pero luego ella, la artista de danza, viene a nosotros, nos pregunta qué contenido vamos a dar, que no sé qué, por si puede relacionar sus actividades con el programa de educación. Yo ahí en esa parte sí que le veo que tira un poco de la coordinación nuestra, incluso de, si tenemos una actividad de centro o lo que sea, siempre la intentamos. Claro, a lo mejor al final del curso, que hemos tenido la actividad al final del curso de Navidades, ellos tenían también el día luce del centro, y lo hicimos fusionado, nuestro campeonato navideño con sus actividades, que siempre intentamos tirar de ellos, y que ellos se meten en nuestra programación igual que... Sí, pero porque es abierta, es decir, igual que la nuestra. Entonces luego te vas a la base adecuando un poco, pues si tenemos alguna actividad complementaria, igual si hay un día especial, pues se adapta a cambiar por ellos. Yo también estoy dando un poco de lo que han hecho, pero para sumar también, un poco el trabajo, la labor de cada uno, hay profes que se implican más y cooperan más con el artista que otros. Hay gente que dice, como ya comentaba, que llega y ellos se sientan que están ahí con un alumno más, hay otros que interactúan, ayudan. Y también, o también están como más tranquilos en lo que están haciendo, porque por ejemplo nosotros, colaboramos con los proyectos que hay en el centro, pues tenemos un huerto, y se ha estado también, pues aparte de trabajar en el huerto y demás, decorando lo que son los cierres y todo lo que hay dentro del huerto. O por ejemplo, está hecho la Semana Cultural y estábamos en un proyecto sobre Extremadura, y se ha hecho también con colaboración de la artista, bueno, y de los profesores, para crear un material que va con ese proyecto. Entonces sí, pero ya digo que también quedan ahí como ciertas lagunas. Sí, sí. Y en la regional, cada centro va a tener esos docentes a lo mejor que estén más implicados o menos, y no habrá centros que tengan un procesado muy cohesionado y que si a lo mejor vayan más. Es una idea muy distinta. Ahora es donde viene yo la parte en la cual, claro, pues os tengo que guiar y si tenéis que ser ahora ese efecto multiplicador que haga saber, porque ahora vosotros sabéis más que otros docentes que tenemos que hacer. Entonces ahora es la que nos toca también, porque por ejemplo, claro, mi pregunta a la hora de visibilizar todo esto es dudosa en cuanto a quién es el responsable de visibilizar esto en el centro, ¿no? Porque no sé hasta qué punto el artista evidentemente va y va a visibilizar su trabajo, ¿no? Pero esta parte de atrás tiene que ser el artista quien lo visibilice. O a lo mejor desde el claustro es más fácil, porque al final es donde nos unimos todos, que es un espacio en el que el artista no suele entrar. Pero como docente, no sé si en esos claustros que tenéis, a lo mejor hay un espacio para hablar del museo, habrá centros que sí lo hagan, centros que no. También hay realidades muy distintas en cuanto a cuántos grupos tienen el museo en cada centro. Hay centros que tienen todo el colegio, tienen museo,
y otros centros que no todos los grupos tienen MUSE. Entonces, claro, pues es una realidad, o sea, es una realidad que es distinta, pero es cierto que a lo mejor hay X bases que creo que deberían ser compartidas, y una de ellas a lo mejor es esa visibilización del trabajo que hay. Sobre todo porque creo que es una forma en la cual hay gente que a lo mejor no se sienta atraída por esta forma de trabajar, que le puede ayudar a entender por qué se hace esto así, ¿no? Y por qué funciona. Porque al final parece una tontería, pero el hecho de que el programa funcione es porque hay un trabajo detrás, no solamente porque la pista vaya y llegamos, sino por todo el desarrollo que hay, sobre todo conjunto. O sea, yo tengo la suerte, por ejemplo, de que en los colegios en los que trabajo tengo profesores muy implicados, probablemente la coordinadora José, de los centros en los que estoy pensando, con lo cual el trabajo es muy fácil, pero es muy fácil porque, sobre todo porque ella me aporta mucho de qué es lo que quiere que trabaje. O sea, yo, claro, tengo ideas, evidentemente, pero yo no quiero llegar ahí con el decir, placa, prefiero mucho más que haya demandas, que me lleguéis y me digáis, si lo que queremos trabajar es esto este año, o lo que sea, ¿no? O simplemente la idea del centro de este año es esta. Porque eso nos ayuda mucho, al menos a mí, a cerrar qué tipo de trabajo quiero hacer con los chavales y chavalas y cómo quiero trabajar en ese año. Entonces, sí, yo siento que creo que mi misión aquí es invitaros a ser esa voz dentro del MUSE en vuestro centro educativo. Si queréis que me da tiempo, a lo mejor, no sé si me da tiempo. Sí, no pienso que me da tiempo, porque soy muy rápido. A resumiros más o menos, sé que a lo mejor con muchos de coordinadores MUSES esta información sí la conocéis, pero sí que quiero en 5 minutos intentar hacer un breve recorrido sobre cómo es toda la documentación que hay que entregar, pero para tenerla clara, pues acaso no se tiene clara, y segundo, para que se conozca simplemente. Al principio del curso, todos los centros tienen que mandar un certificado de aprobación de la PGA, de que el programa tiene que estar incluido dentro de la PGA, programa MUSES. Al igual que un certificado de autorización de imágenes o bien de no autorización de imágenes en el caso de que no se quiera para poder publicar noticias, etc. Que ese aspecto también, pues a lo mejor como es algo visible, como estamos hablando de reporteros, etc., aquellas actividades que hagáis a lo mejor que podamos publicar, y además Mariano está por aquí, que me viene muy bien, pues es verdad que nos nutrimos de la información que nos dais. Entonces, cuanto más información tengamos, sea antes o después, se publicará en la página web y al final pues lo que hemos hablado muchas veces del efecto multiplicador, ¿no? Pues es una cosa que no se explicita como obligatoria, pero ayuda. Creo que a vosotros como centro y a nosotros como fundación, que es un trabajo en equipo también. Perdón. Antes de comenzar las sesiones, sí que se manda ese documento de programación, que si alguien tiene curiosidad, que no lo haya visto previamente, pues se va a quedar conmigo un momento y se lo puedo enseñar. Y luego, al final de cada trimestre, sí que hay que enviar un informe de evaluación y un certificado de horas con las sesiones realizadas por los artistas y el informe de evaluación, sí que es cierto que, por si acaso, esto siempre genera dudas. El modelo de evaluación de la Fundación tiene un informe intermedio y uno final. Entonces, se considera que todos aquellos centros que tengan más de 6 sesiones por grupo requieren un informe intermedio y uno final. Si se tienen menos, porque hay, por desgracia, hay realidades de centros que a lo mejor no se llega ni siquiera a esas 6 sesiones por grupo, con el informe final sería suficiente. Y por parte de los centros, en un principio, eso sería. Luego, para los artistas, también tenemos otra serie de documentos también. Pero bueno, no obstante, también hay un manual de implementación para centros, para aquellos que a lo mejor les puede interesar también, con toda la información que se requiere durante el año, y un cuadrito muy mono en el que explica por fechas cuándo hay que mandar cada cosa y tal. De todas formas, también, para cerrar un poco, en todo esto a veces mi sensación, desde la Fundación, claro, es que nos sentimos solos cada una de las patas que hay en el equipo. Y al final es un triángulo que estamos, la Fundación, los artistas y los centros, y que no nos comunicamos tanto como deberíamos, atribuyéndonos la culpa a nosotros como Fundación, atribuyendo a vosotros la responsabilidad como centros y a los artistas como artistas. Porque al final es una cosa de los tres, y no hay muchos conflictos que pueden surgir en el centro o en el programa por el hecho de que no, ese triángulo no se ha hecho bien la comunicación. No, y la cosa no busca responsables, sino busca soluciones de cómo se puede mejorar. Entonces, seguramente, yo os invito a que cualquier duda que podáis tener o cualquier propuesta que tengáis, incluso cambios de artista, quiero decir, los artistas al final funcionan muy bien en los centros y en otros no, o lo que sea. Entonces, todo al final lo que queremos es que funcione bien. Y para eso simplemente es lo principal es mejorar esa comunicación. Y el problema es que nos basamos en manuales de instrucciones por escrito de una programación o de un informe o lo que sea, y hay cosas que, por ejemplo, leen los informes de evaluación, pero que a lo mejor luego no llevan a más
Pues primero, porque a lo mejor se me ha pasado a mí, porque no me ha dado tiempo a darle importancia, o porque no he investigado suficiente después sobre qué pasa con este artista, o con esta persona, o con este colegio, o lo que sea, ¿vale? Entonces sí que os invito a que cualquier duda que tengáis, o cualquier necesidad, o propuesta, o lo que sea, mandadnos mails. Sobre todo mandadnos mails, porque eso lo vemos siempre. Llamarnos a veces es complicado, y más ahora que estamos cada uno un poquito de un lado para otro. Entonces, pues bueno, como a las 8 que estar allí, ya las he comprado un baño, pis. Darle las gracias por escucharme este ratito y espero que haya sido medianamente útil esto para entender un poco cómo es lo de la programación. Y ya está, gracias.